¿Estoy con Javier o con qué Javier estoy? Con los dos. Con los dos. Javier sí. Y Javier. Javieres, ¿cómo les va? Con los dos. ¿Cómo estás? Un abrazo grande, Gustavo, ahí a todos en la mesa. Es tan metódico que, mirá, yo no sé cuánto hace que no comes una hamburguesa. Bueno, primero buenas tardes. Hamburguesa de carne no hace bastante. No, comprada, mucho, una comprada. Nada, no, el otro día comí una, pero una vegetariana, para cuidarme. No, pero una, por una las dudas. Una de las que hacen mal, digo. ¿Cuánto hace? No, hace muchísimo. No, realmente hace muchísimo. Bueno, por eso, Gustavo, por eso tiene 38 años, está así, está impecable y se queda. Después es uno de los jugadores que se queda corriendo después de hacer un trabajo exigente, Javier Vinola. Así que los dejo ahí, chicos, con sí, el jugador de River. Un fanático de entrenamiento, por eso le va como le va y está impecable a los 38 años. ¿Extrañaste mucho el fútbol en estos tiempos, Javier, después de la lesión y perderte, sobre todo aquel partido histórico en el que tu compañero Enzo Pérez fue arquero y no pudiste dar una mano? Sí, obviamente que uno siempre se dedicó a esto, le gusta, a mí me apasiona el fútbol. Y si bien estaba con mis compañeros cada día, seguía entrenándome, el no poder ayudarlos dentro de la cancha se me hacía bastante complicado, se me hacía cada vez más largo, pero trataba de aportar desde mi lugar, estando junto a ellos, tratando de aconsejar con cosas que yo veía y más cuando se dio ese famoso partido en el que le tocó debutar a dos chicos que lo hicieron realmente muy bien. Uh-huh. Cuando un futbolista pasa los 35 años, desde ahí en adelante le preguntan siempre, ¿es la última pretemporada? ¿Es la última pretemporada? Sí. Y así seguimos pasando, vos tenés 38 creo ahora, pero estás impecable físicamente, ya lo hemos hablado, y futbolísticamente también porque eras titular hasta que te lesionaste. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Pensás que puede ser esta sí la última en River, la última en el fútbol argentino o hay varias más por delante? No, hoy ya no lo pienso más porque es ponerse por ahí plazos o transmitir algo que uno realmente no lo sabe exactamente. Yo me siento muy bien, disfruto. Como si fuese mi primer día en un plantel profesional. Estoy muy contento y iré disfrutando el tiempo que me quede, que no sé cuánto va a ser, pero lo disfruto, trato de ser competitivo y después, como vengo haciendo en los últimos años, ir viendo cada 6 meses cuando termina cada competencia, hacer un análisis, ver cómo estoy y obviamente el análisis siempre va si uno sigue siendo competitivo y hoy siento que sigo siendo competitivo, entonces seguimos por ese camino. No quiere decir que no me vaya preparando para el después, termino en agosto, termino ya el curso de técnico, si Dios quiere ya me recibo y bueno, obviamente uno va abriendo un poquito algunos frentes para estar preparado y que no te agarren de sorpresa. ¿Tenés el cuerpo técnico armado, pensado ya no? A ver, se habla un poquito, uno tiene algunas ideas en la cabeza, pero obviamente no quiero adelantarme. Bien. A cosas que todavía no van a ocurrir. Perfecto. Quiero hablar un poquito del juego de River, porque a mí me gustó siempre ver a River desde que Gallardo es el técnico. Me acuerdo que hace algunos años en otro programa yo abría un champagne, un poco en broma, un poco en serio, porque decía que era el fútbol champagne, el de River. Pero noto que en el último tiempo me sigue gustando, sobre todo para los neutrales, porque es un fútbol ofensivo, agresivo, tiene muchos goles, es de ida y vuelta. Lo noto un poco más abierto atrás. Y esto no tiene que ver con un sistema defensivo, sino con que todo el equipo por ahí defiende un poco menos y los dejan a todos ustedes, los defensores o el arquero, más mano a mano.
¿Eso vos como defensor lo percibís, lo sentís? ¿El equipo se vuelca cada vez más en ataque porque le gusta atacar, se enamora de eso y por ahí defiende menos? ¿O es una percepción mía solamente? No, son cosas que obviamente las hablamos, las intentamos corregir y por ahí aprovechamos este tiempo de pretemporada en el que por ahí teníamos un tiempo bueno para poder trabajar, ya que el último tiempo o las últimas pretemporadas eran relativamente cortas, entonces tuvimos tiempo para ajustar más la idea de juego que tenemos. Obviamente que nosotros no podemos traicionar nuestra forma de jugar. Nosotros somos ofensivos, queremos ser intensos constantemente, recuperar en campo rival, que las distancias sean cortas. Y bueno, hay momentos que por característica de jugadores o por situaciones de juego, por ahí te dejaba un poco desprotegido, pero bueno, son cosas que nosotros las tenemos que corregir dentro del campo de juego, tratar de hablarlas, darnos cuenta rápido. Pero bueno, no renunciamos a tomar riesgos, a que los defensores puedan y se atrevan a jugar muchas veces mano a mano, con mucho campo por recorrer a las espaldas. Y bueno, es la forma de la que nos sentimos cómodos y por eso estamos acá. Pero es motivo de charla allí en Orlando, donde están más tranquilos, más serenos y tienen más tiempo. Quizá tiene que ver también por ahí con la característica de los mediocampistas, porque una cosa es jugar con Carlos Sánchez y Rojas, más Poncio y uno más que ayude, y otra cosa es jugar con los mediocampistas que juega River hoy, que por ahí son más de toque y menos de recuperación. Se le cortó a Me parece que no a se Pinola. Escucha. ¿Eh? No escucha nada. Me parece que no se escucha. Javi Gil Navarro. Hablaba de las características de cada una. Yo sí escucho y le traslado la pregunta y ahora le voy a pasar mi retorno. Te hablaba de las características de la mitad de cancha, que a veces jugar con jugadores más de marca es favorable para ustedes. Sí, puede ser, pero creo que los chicos que les ha tocado jugar han hecho siempre los esfuerzos, el sacrificio siempre estuvo de parte de cada jugador que entra, sabe lo que exige jugar en River. Como decía, nuestra forma de jugar, el ser intenso, en que los recorridos sean igual para adelante como para en ofensiva como en defensiva. Y bueno, la verdad que no me saco el sombrero con cada uno porque trata de hacer los esfuerzos y todos tratamos de actuar como equipo, que eso fue lo que nos hizo siempre fuertes. Después, obviamente, también llegaron muchos chicos nuevos que se tenían que adaptar a lo que exige esta idea de juego y lo están haciendo muy bien. Obviamente hay que darles tiempo, pero se fueron acomodando mucho más en esta pretemporada en la que tuvimos tiempo y creo que tenemos un lindo semestre por delante. Javier, quería hacerte un par de consultas. Primero, Gustavo recién hablaba en términos de la defensa, que el equipo es un bloque defensivo y muchas veces para ustedes ese primer jugador para defender es Borré. ¿Qué pierde el equipo, sentís, con la salida de Rafa Borré? Bueno, no sé cómo está la situación. Suponiendo que se pierda, obviamente. No, un jugador que obviamente hacía muchos esfuerzos, que se sacrificaba mucho. Veíamos la intensidad que él siempre mostraba en cada partido, dejando de lado lo que era ofensivamente, ¿no? La verdad que es un jugador muy importante, pero si le toca marchar, creo que tenemos jugadores que lo pueden reemplazar muy bien y que pueden, por ahí con otras características, pero que pueden llegar a hacer el mismo esfuerzo porque esa idea no se negocia acá. Y recién habló Gallardo hace un ratito
Y él se refirió, dijo dos cosas que te quería preguntar. La primera es que con él juega el que mejor está. Y también dijo que vos, Leo Poncio y Maidana son líderes silenciosos. ¿Sí? Muchas veces a ustedes les tocó quizás asumirse el liderazgo desde el banco, por esto que dice Gallardo de que juega el que mejor está. ¿Cómo distribuyen esa tarea? ¿Cómo es ser un líder silencioso y a veces ser un líder que no es titular? Creo que es por nuestra forma de ser, creo que nos entendemos muy bien. Sabemos que no hay por qué gritar ni echar en cara nada, sino que es tratar de acercarse cada día a tus compañeros, tratar de intercambiar ideas, de aconsejar por el recorrido que nosotros tenemos atrás de muchos años, pero sin dejar de escuchar lo que por ahí te pueden plantear los chicos, porque tienen otras ideas y también te pueden ayudar. Creo que todo lo que queremos es lo mejor para River, para los chicos que se vienen sumando. Y bueno, esa es la idea que se fue marcando, que uno fue aprendiendo a lo largo de todos estos años y sabemos que a la larga te da rédito. Entonces, es seguir por esa línea y ser lo más transparente posible. Hay un recorrido similar, Javier, digo yo, entre el River de Gallardo y el tuyo. ¿En qué sentido? Pasan los años, pasan los campeonatos y siguen muy expuestos, siempre arriba, peleando por todos los objetivos. ¿Qué es lo que hace que, en este caso vos, a través del tiempo, sigas peleándola con estas ganas? Ganaron casi todo. ¿Qué es lo que te impulsa, lo que te motiva a seguir en el nivel en el que estás, aunque ahora no estás jugando, y a seguir jugando? El disfrutar de la idea, el sentirse representado por cómo queremos jugar, la idea ofensiva, aún tomando riesgos, pero sabiendo que nos sentimos cómodos dentro de la cancha, el que se te... A ver, ¿cómo decirlo? El que un logro te lleve a otro logro e ir luchando por esos objetivos, tener siempre esos objetivos lindos por delante, que te llevan a querer conseguir más cosas. A veces se da, a veces no se da, pero siempre con la idea firme de lo que hacemos. Y bueno, obviamente intentando corregir las cosas porque uno sigue aprendiendo por más edad que tenga o no, sigue aprendiendo y bueno, lo mismo es en el fútbol, en cada partido aprendes de algo nuevo que te sigue impulsando para adelante. Javier, te saludo, buenas tardes. Hace un ratito hablaba Marcelo Gallardo con nosotros acá en ESPN en 90 y decía que le encantaría en un futuro dirigir a la selección argentina. Primero preguntarte tu opinión, si te gustaría verlo en el banco del seleccionado albiceleste y después, ¿en qué aspectos crees que el muñeco puede potenciar a la selección? Bueno, obviamente que si lo dijo y es un deseo de él, me encantaría porque uno lo vive día a día. Sabe su forma de actuar, su forma de pensar y bueno, lo que potenció a muchísimos jugadores que han pasado en su etapa, ¿no? Creo que yo siempre rescato la sinceridad que tiene, lo frontal que es, porque cuando uno es sincero y dice las cosas en el momento, con sus justas razones, creo que uno lo valora mucho más. Entonces después se hace mucho más fácil el día a día. Claro. Y futbolísticamente, obviamente, lo que representa tanto tácticamente, cómo lee los partidos, cómo los plantea, y bueno, obviamente el ser fiel a su idea, creo que eso te potencia aún más. Lo tenemos en Ezeiza, estamos esperando por Scaloni, que habla en un rato nada más. Argentina viaja en un ratito a Brasilia para jugar el partido de cuartos frente a Ecuador. Y está Yarroch allí queriendo hacer una pregunta. Desde Ezeiza a Orlando. A ver, Gustavo, te escucha Pinola.
Gracias, gracias Gustavo. Un saludo para Javier, para Pinola y también para Gil Navarro. ¿Cómo llega River, Javier, a 12 días del partido de la serie con Argentinos Juniors? ¿Cómo ves al equipo de cara a la vuelta de la Copa Libertadores? Y después te hago otra más, por favor. Hola Gustavo, bien, bien, la verdad que venimos bien, venimos trabajando muy bien, muy contentos cada vez que se arranca una pretemporada. Obviamente todos saben que hay unos test, entonces que eso siga incrementando el nivel de esos test, habla muy bien del grupo, de la responsabilidad que tiene y después lo que se muestra día a día. Que se trabaja muy bien, intensamente, si bien cuesta, porque una pretemporada siempre es dura, pero son los beneficios que te da a lo largo de todo el año, ¿no? Que cuando tenés que competir. Venimos bien, venimos soltando piernas de a poco con los amistosos, entonces creo que nos va a venir bien empezar a jugar y a poder desplegar de nuevo nuestro juego, sin dejar de pensar que tenemos jugadores en competiciones, en la Copa América, que ojalá puedan volver todos bien, sanos y que puedan también ayudar a lo largo de este tiempo. Y la otra consulta es la siguiente. Juegan el 14 contra Argentinos en el Monumental y 4 días después, el 18, van a hacer el estreno en la nueva Liga Profesional contra Colón, contra el último campeón. La pregunta es esta, Javier. Para ustedes, el tema de que en este ciclo exitoso de Gallardo no pudieron ganar el torneo local, ¿es una espina para el plantel? ¿Es algo que hablan entre ustedes, eso de sacarse esa espina que vienen teniendo? No es una espina. Es un objetivo por el que vamos a ir a buscarlo, convencidos de que tenemos las posibilidades. Creo que somos un equipo muy fuerte en el que siempre, River siempre te obliga a pelear todas las competiciones. No hay que volverse loco, obviamente que es algo que queremos, que lo deseamos, Y tenemos que ir por eso, pero bueno, no hay que volverse loco pensando en eso porque te puede jugar en contra. Javier, un placer siempre hablar con vos, te mando un abrazo grande y ahí el cierre es para el otro Javier desde Orlando. Sé que juegan un partido amistoso y enseguida vuelven para aquí para volver a competir en el fútbol argentino y también en la Copa Libertadores. Gracias de verdad, buen año. Bueno, muchas gracias Gustavo y solo... quería remarcar una cosa, si me permiten, sí, claro. Mandarle un abrazo a Leo, que es una pieza fundamental, es el capitán acá, y bueno, obviamente que deseamos que pronto esté de nuevo con nosotros, porque bueno, así lo siente el grupo. Ojalá, ojalá, seguramente está mirando Leo Poncio. Javier. Bueno, Javi, gracias, y este... para el cierre nomás, no tuve una parte de la nota, no la escuché, pido disculpas, no, si reitero, pero hoy con el tiempo, escuché que hablabas de Spina y supongo que es de la Libertadores, digo, hoy con el tiempo, ¿qué recuerdo te queda de aquella Libertadores de 2019? Sí, no, la espina era por lo de la liga, pero, pero bueno, es algo que vamos, como decía, es algo que es un objetivo que tenemos por delante y vamos a ir por eso. Y recuerdos de la Libertadores... No, digo, era justamente por eso, por la espina. Esa espina sí queda clavada. ¿Cuál? La de sacarse y tratar de sacarse esa espina de 2019. Sí, a ver, no sé si es una espina. Obviamente que, bueno, la perdimos y cada año vuelve otra competición o comienza una competición nueva en la que hay que ir a tratar de ganarla. Creo que siempre nos sentimos muy fuertes, estamos convencidos de que las cosas se pueden lograr por cómo estamos como grupo, por cómo trabajamos y por lo que demostramos cada partido. Sabemos que el fútbol es ganar o perder, obviamente.
pero sabemos que para ganarnos van a tener que esforzarse muchísimo. Entonces, a partir de ahí, siempre aprovechar en el buen sentido el respeto que nos tienen, tratar de demostrarlo y de no... Porque obviamente River es un club al que últimamente todos le quieren ganar, pero por cómo se habla de River y por lo que se ve. Entonces ese es también otro desafío que siempre tenemos en cada partido, ese respeto, seguir mostrándolo, seguir firmes con esa idea, con esa concentración y ese convencimiento de que nosotros cada partido lo queremos ganar. Bueno, gracias Javier por este tiempo y gracias por cortar la siesta que sabemos que es sagrada para usted. No, por favor, gracias. Un placer.